Gente Zacateca, ¿cómo están? Como pueden ver, el día de hoy les traigo los últimos rumores que tenemos del tan esperado Samsung Galaxy M51. Un teléfono que vendrá con muy buenos internos, un buen diseño y también con una enorme batería. Así que si quieren conocer todas las características que se han filtrado sobre este dispositivo, quédense en este video. Bueno, gente, comencemos hablando sobre el diseño que va a traer este Samsung Galaxy M51. La semana pasada salieron varias imágenes y renders que muestran el concepto de este dispositivo. Y ya en esta misma semana también salieron varias imágenes de prensa que muestran la parte trasera de este teléfono. Y en sí todo indica a que este va a venir con un diseño muy semejante al que vimos en el Samsung Galaxy A51. Ya que tenemos un módulo de cámaras en la parte trasera con 4 sensores y el flash LED. Y ya si nos dirigimos a la parte frontal podemos apreciar una pantalla muy bien aprovechada con bordes bien reducidos. Y ya en la parte superior tenemos un agujero en donde está la cámara frontal. También mirando todas estas imágenes de prensa que han salido de este dispositivo, esto me ha generado una gran confusión y es dónde se va a encontrar el lector de huellas dactilares. Como pueden apreciar en estas imágenes, el botón de encendido y apagado estará en el lateral, pero si se fijan está como que un poco hundido, lo que puede indicar que este también sirva como lector de huellas dactilares. Y también hay otra información que indica que este podría estar debajo de la pantalla, ya que esta incorporaría tecnología Super AMOLED. Pero esta información ya la vamos a concretizar una vez este dispositivo sea lanzado. Ahora bien, ya entrando en detalles más técnicos, la pantalla de este será de 6.67 pulgadas y contará con resolución Full HD Plus. Y como les dije anteriormente, sería Super AMOLED y tendría una tasa de refresco de 60 Hz. Entrando ya en el apartado de los internos, todos los rumores apuntan a que este va a venir con el Snapdragon 730G, acompañado de 8 GB de memoria RAM y dos versiones de almacenamiento que serán de 64 GB o 128. Entrando ya en el apartado de la batería, que es uno de los puntos más llamativos que va a tener este teléfono, esta sería de 7000 mAh con carga rápida de 25 watts. Ahora bien, entrando en el apartado de las cámaras, como les dije anteriormente, vamos a tener un módulo de cámaras con 4 sensores. El sensor principal sería de 64 megapíxeles, también tendríamos un gran angular de 12 megapíxeles, un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y por último un sensor macro de 5 megapíxeles. Ya la cámara frontal sería de 32 megapíxeles. Entre algunas características extras, este teléfono va a tener el aclamado jack de 3.5 milímetros para los auriculares, también vamos a tener puerto USB tipo C. Y ya por último, en cuanto a la disponibilidad y el precio de este dispositivo, se espera que este sea lanzado en la segunda semana del mes de septiembre. Y como ustedes saben, los teléfonos de la línea M de Samsung siempre salen primero para el mercado de la India y también se espera que salga para el mercado ruso. Ahora bien, en cuanto al costo, este llegaría a un precio entre los 330 a 400 dólares. Y bueno, gente, estos son los últimos rumores que tenemos sobre el tan esperado Samsung Galaxy M51. Como siempre, me gustaría que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios sus opiniones sobre estas filtraciones, así que no se olviden también de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología. Así que nos vemos en una próxima.